Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo? Estamos aquí sobre la Camarón Sábalo, en la zona dorada, y como pueden observar, nos está arropando muchísima lluvia el día de hoy. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? La verdad que no tengo noción del tiempo, parece ser que es martes. Bonito martes para todos, nubladito, y aprovechando y dándole la recomendación a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo, que si van a salir de sus casitas, hay que salir con su paragüita y con su impermeable, porque en estos momentos pues se están presentando unas ligeras lluvias, se podría decir ligeras, entre que se viene recio y en que se calma un poquito. Todavía se encuentran transitables algunas de las avenidas y de las calles aquí en Mazatlán. Mientras tanto, pues observen ustedes cómo es que el día de hoy pues se puede aprovechar este rico clima. Por la mañana estamos presentando un poquito de lluvias y vientos muy ligeros. Ahorita se empezó a intensificar esto. Podemos leer los comentarios de la gente, de la gente que nos está viendo en estos momentos, a ver qué nos dicen por ahí. Dice, aquí en Real Pacífico ni una gota ha caído. Miren, si se pueden dar cuenta, estamos más o menos a la altura del Costa de Oro, y es donde se encontraba un poquito más intensa la lluvia. Ya ahorita estamos entrando aquí a lo que es, vamos entrando a lo que es Valentinos, un poquito ya al malecón. Y bueno, estamos viendo que se encuentra totalmente seco, pero esto no quiere decir que vaya a dejar de llover. O sea, sí hay pronósticos de lluvias muy ligeras para el día de hoy, para que tomen sus precauciones. Va a haber nubes desbalagadas por aquí por Mazatlán. Mientras tanto, en lo que es la zona dorada, pues informarles que sí se encontraba lloviendo. Ya estamos entrando a una de las zonas que se encuentra totalmente secas. Dirigiéndonos más o menos a lo que es el centro de Mazatlán, llegando casi a los letros de Mazatlán. Pero como les comentaba, en la zona norte de la parte hotelera es donde podíamos observar que se encontraba lloviendo muy fuerte. Pues más que nada eso, ¿no? Que tomen sus precauciones, que manejen con cuidado, porque pues sí está un poco intenso en cuestión de lluvia, pero gracias a Dios pues ya se calmó un poquito. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde Los Cabos, San Lucas, nos dice Los Cabos Ramírez. Saludos para él que nos está comentando. Me gustaría leer sus comentarios, pero pues aquí venimos grabando, entre grabando y manejando. Bueno, ya entramos aquí a lo que son las letras de Mazatlán, agarrando por todo el malecón, y aquí se encuentra completamente seco. Hace, ¿qué será? Unas 3, 4 horas por la mañana pudimos tener unas lluvias muy ligeras. Como pueden observar, hay un poco de charco y se ve un poco húmedo lo que es la banqueta y zona de la ciclovía. Entonces hay que tomar sus precauciones si llegan a salir a trabajar, pues obviamente sacar su paragüita, su impermeable, para que no los agarre despistados. No queremos enfermedades. Ahorita mucha gente se está confundiendo con, ya saben, los síntomas del COVID y los síntomas de una gripa o una tos. Así que pues para toda la gente que nos está viendo completamente en vivo, informarles las condiciones climatológicas que tuvimos el día de hoy. En estos momentos se va a dejar venir lluvias muy ligeras, hay que tomar sus precauciones. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en esta transmisión. Vamos a cortar un poquito y vamos a tratar de leer los últimos comentarios, a ver si se puede. Platíquenos si nos están viendo, no sé, por allá, en alguna otra parte de Mazatlán. Dice, en el centro ni una gota de agua. Creo que no andas en Mazatlán. Bueno, aquí
Claramente se puede observar que estoy en el malecón y pues teníamos lluvias un poco intensas en la zona dorada. Así que si van para la zona dorada, que tengan que ir a su trabajo, hay que tomar sus precauciones. No queremos que se nos enfermen. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en la transmisión. Sinaloa en línea, siempre presente y transmitiendo completamente en vivo.